Hi es una franquicia de muñecas a la moda creadas por Mattel y lanzadas al mercado en 2010. Sus personajes están inspirados en monstruos de películas de ciencia ficción y varias otras criaturas. La franquicia Monster High también incluye otros productos de consumo tales como papelería, bolsas, llaveros y varios juguetes. También hay especiales de televisión de Monster High, una serie de televisión web y películas. Sin nada más por agregar, comencemos con el tag de muñecas de Monster High. Muñeca con la que iniciaste tu colección. La primer muñeca con la que inicié mi colección fue Abby Abominable. La verdad es que me encantó muchísimo y fue porque me enamoré de ella en el primer capítulo donde salió que conocí a Frank y a Toralei. Y es que me identificaba muchísimo con ella porque es un poco fría, igual que yo un poquito, o al menos en aquel tiempo, pero a pesar de ser fría y algo seria, siempre se preocupa por sus amigos. ¿Tu muñeca favorita? Ay, está bastante difícil porque pues todas son mis muñecas favoritas, o sea, por algo las tengo, ¿no? Pero si tuviera que elegir alguna, la verdad es que no tengo idea, no sé. Todas me gustan, todas me encantan, todas son perfectas para mí, todas están súper hermosas, así que mi muñeca favorita pues serían absolutamente todas las que tengo, porque pues si no, no las tendría. La más cara que tengas. Bueno, la muñeca más cara que tengo es Laguna Blue. La compré hace muchísimo tiempo. No sé, yo creo 5 años tal vez. Era cuando se cotizaba por mucho dinero, entre 2.000 y 3.000 pesos mexicanos en aquel entonces. Y la conseguí, si no mal recuerdo, en 2.500 pesos mexicanos. La verdad, no me pareció a mí muy cara. Yo dije, pues es primerísima edición, es importada, está súper cuidada y pues está como nueva, así que la pago. Y pues sí, ahora sí que como les dije anteriormente en un tag, es tu hobby, tú lo disfrutas como tú quieres y bueno, ahora sí que pues es cosa de cada quien gastar lo que desee en sus hobbies. La que te costó más trabajo conseguir. Ay, no me lo van a creer, pero Cupido me costó muchísimo trabajo conseguir y no tengo idea de por qué. Pues en aquella época cuando la estaba buscando todo el mundo la vendía, en todos lados la encontraba, pero justo por esos momentos estaba pasando yo una situación un poco difícil, entonces pues ya no pude comprarla hasta un mes después que salí de mi situación difícil y ya nadie la tenía y luego volví a buscarla y nadie la tenía. Y luego la ofrecían y yo no tenía dinero. Y cuando tenía dinero ya nadie la tenía. Entonces me costó muchísimo trabajo conseguirla. Al final la encontré y en un precio increíble. Toda completita con sus accesorios originales. Y pues me encantó. Valió la pena buscarla como por 3 años. Muñeca de tu personaje favorito. Mi personaje favorito es Twyla Boogeyman, me encanta, o sea, estoy súper enamorada de ese personaje. Creo que es el mejor personaje de Monster High, bueno, a mi parecer, pero no porque sea la más amigable y eso, sino porque es como que la más chica introvertida, la más oscura, por así decirlo, y me encanta esa vibra que ella tiene. ¡Ay, me fascina! ¡La amo! ¡Te amo, Twyla! ¿Alguna muñeca que te hayan regalado? La verdad es que ninguna. Yo todas mis Monster High me las he comprado yo solita porque, bueno, a mi familia le costaba trabajo saber cuál era mi favorita y también les costaba trabajo saber cuál no tenía, ya que pues llegó un punto en el que yo, muñeca que veía, muñeca que me compraba, y a ellos les costaba trabajo adivinar cuál tenía y cuál no. Entonces pues nunca me pudieron regalar algo. Yo una vez les dije, no importa, aunque esté repetida, pero me dijeron, nah, y yo, ah, está bien. Muñeca que sabes que todos quieren y tú tienes. En mi caso serían 3. Kieran, Valentín, Easy Down Dancer y Laguna Blue. Porque la verdad los 3 son hermosos. Y si supieran en cuánto me salió Valentín e Easy me odiarían por siempre. Muñeca menos favorita. Ay, la verdad creo que eso está muy difícil porque si tuviera una muñeca menos favorita entonces no la tendría. Así que pues no lo hay, no tengo una muñeca no favorita. Todas me encantan. Muestra tus muñecas que formen un arco iris. Muñeca que te gustaría tener. Ay, por favor no me hagan esto. Es que de verdad la deseo con toda el alma y yo sé que nunca la voy a poder tener. Y me refiero a la perfecta.
tristísima. ¡Zombie caca! Me pone muy triste porque sé que no la voy a poder conseguir. Es muy difícil, es muy cara y es muy escasa. Esa muñeca está inspirada en el look que sale en el video musical de Lady Gaga llamado Born This Way. Y la letra de esa canción es bellísima. Es una letra que va a la perfección con Monster High. Y saber que hay una muñeca de Lady Gaga inspirada en esa canción es... Oh, ya no quiero seguir hablando, me voy a deprimir más. Y bueno amigos, espero les haya gustado este pequeñísimo tag. Y como toda regla en todo tag, voy a nominar a 3 personas. La primer persona que voy a nominar será a Gabriel Santos, El Mundo de Muñecas de Alepin, y a Perrus Collectors. Las preguntitas o puntos para este tag los dejaré en la parte de abajo de la descripción para que puedan desarrollarlo. Si el video les gustó, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, seguirme en todas mis redes sociales. Ah, pero antes de irme, mando un saludo para Rin Roblix, Katherine Alexandra Fernández Valdivia, Rodrigo Senpai 234, Jen Vera Acuña y Kat Melchor. Pero sobre todo un saludo a Fátima Martínez por crear este tag. Me divertí muchísimo haciéndolo, como no tienes idea. Si quieres que te mande un saludito, no olvides suscribirte al canal o dejar un comentario en este video. Sin nada más por agregar, nos vemos la próxima y ¡hasta luego!